se llama el programa de esta noche. ¿Y qué es eso? Se preguntarán muchos de ustedes. Traduzco. Yuga es la palabra sánscrita utilizada en los textos sagrados del hinduismo para designar los grandes períodos, las grandes etapas de la evolución de la vida en el planeta Tierra. Y Kali Yuga alude, dentro de ese gran ciclo cósmico, al período de la diosa Kali, al período negro, por así decir, a la fase terminal antes del apocalipsis que pondrá fin a este mundo y dará paso a otro ciclo o, según la tradición cristiana, al llamado reino de los cielos. Es decir, a otro mundo que está en este, pero que no es este de ahora. Y no se asusten, no queremos amargar la noche a nadie vaticinando catástrofes, sino simplemente reflexionar desde una doble perspectiva religiosa y científica sobre las profecías apocalípticas, por una parte, y por otra, sobre las coincidencias entre esos vaticinios y lo que la ciencia, la economía, la sociología, la medicina, la biología, la física, la geología y la astronomía, entre otras disciplinas, nos están diciendo respecto a la caótica y amenazadora situación del mundo en el que, para bien o para mal, nos ha tocado vivir. Una situación que recuerda bastante a la historia de Noé y también, por supuesto, a la de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una serie de personas despiertas, espabiladas, avisadas, informadas, místicos y visionarios por una parte y sesudos científicos racionalistas por otra, llaman continuamente nuestra atención sobre el hecho evidente de que vivimos encima de un polvorín y casi nadie les escucha. Seguimos contaminando, seguimos destruyendo el ozono, seguimos talando o incendiando los bosques, seguimos utilizando automóviles, seguimos cazando, seguimos bombardeando el cuerpo con toda clase de productos químicos, seguimos adelante con el proceso de industrialización, seguimos desencadenando guerras y, sobre todo, seguimos convirtiendo en norma de nuestras vidas la práctica de todos los pecados capitales. No hay ninguna cultura en la Tierra, de hoy o de antes, de aquí o de otras partes, en la que no exista lo que podríamos llamar la gran tradición del pensamiento apocalíptico. Y ya saben ustedes que, en lo tocante a Occidente, esa tradición se desencadena a partir y alrededor de uno de los textos más misteriosos y con más pegada. Se trata de una especie de bestseller permanente que jamás se hayan escrito. Me refiero al Apocalipsis del apóstol Juan, que en su vejez se refugió en la isla griega de Patmos y allí, cultivando a rajatabla el más despiadado ascetismo, tuvo una o varias visiones que relató a su compañero Prócolo. San Juan era entonces, seguramente, el único discípulo directo de Cristo que seguía vivo, que seguía en la brecha de la vida. Su último libro, el Apocalipsis, empieza con estas palabras: Yo, Juan, vuestro hermano y vuestro compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia, me encontraba en la isla de Patmos cuando, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una voz potente como de trompeta. Y son también esas palabras las que hoy nos sirven para dar paso a esta tertulia sobre el presunto fin de los tiempos y el no menos presunto, aunque deseable, advenimiento del reino de los cielos. Y antes de ceder la palabra a los contertulios, todavía una advertencia. Fin de los tiempos, sí, pero también reino de los cielos. O sea, posibilidad de una salvación definitiva, al menos para quienes hayan sabido merecerla. No es este, por lo tanto, o no quiere serlo en mi intención, un programa pesimista, sino todo lo contrario. Enseguida vamos a saber cuál es la postura de mis invitados. Yo personalmente sospecho que se salvarán todos los seres espiritualmente preparados para enfrentarse al gran salto evolutivo hacia otro mundo, hacia otra dimensión, hacia otro estado de conciencia y de vida. Al fin y al cabo, llamamos apocalipsis al momento en que las fuerzas del macrocosmos deciden intervenir aquí abajo, en el ámbito del microcosmos. Lanzo y dejo en el aire mi primera pregunta. Es esta. Parece lógico pensar que si todo en la Tierra muere antes o después, también la Tierra morirá, ¿no? Nos responde Félix Gracia, hacedor de la revista Más Allá, la tenemos aquí, y huésped habitual en el mundo permontera. Félix. Estoy de acuerdo contigo, desde luego. La descripción que has hecho la comparto plenamente. Y además entiendo que no podría ser de otro modo, porque realmente si observamos todas las formas de vida existentes en el plano material, en el plano físico donde estamos moviéndonos, es fácil comprobar que todo nace, se somete a una dinámica de crecimiento, alcanza un grado de madurez o de plenitud, y a partir de ahí inicia otra dinámica de crecimiento hasta que desaparece, hasta que muere. Lo que pasa es que la muerte...
Lo que pasa es que la muerte en realidad no es un fin, sino un tránsito. Es al mismo tiempo un final de un ciclo, un final de una parte de un ciclo y el comienzo de otra. Y en este sentido, la Tierra, el planeta Tierra, no puede ser considerado, evidentemente, de una forma distinta. Naturalmente, si somos capaces de concebir la Tierra no como una masa sólida de minerales, sino como un organismo vivo. En este sentido, estaría y está sometida a un proceso similar al del resto de las formas vivientes. La Tierra debió tener un momento de nacimiento, ha debido pasar igualmente por una serie de sucesivas fases que le han podido llevar hasta su plenitud y probablemente en estos tiempos podría encontrarse al final de un gran ciclo y naturalmente en el comienzo de otro. No obstante, queda por dilucidar si ese tránsito de un ciclo al otro va acompañado o precedido por lo que llamamos un apocalipsis en el sentido de holocausto o de destrucción. Esto es lo que quizá podamos aclarar esta noche. Vamos con el segundo contertulio, también habitual en el mundo por Montera. Se trata del escritor argentino, judío argentino, Mario Schatz, que además de escritor es un experto en temas intertestamentarios y en hermenéutica bíblica. Mario, yo ante todo, puesto que estamos en un programa en el cual inevitablemente vamos a tener que hacer muchas referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento, querría preguntarte cuál es la actitud correcta hoy día para que un hombre de nuestro tiempo lea la Biblia. ¿Hay que acudir al fatalismo, hay que acudir a la fe ciega, hay que acudir al cientifismo, hay que acudir al filologismo? Bueno, me parece que en una de las intervenciones que yo tuve aquí cité a un famoso escritor francés que murió hace poco tiempo, que yo admiro mucho, que se llama Raymond Abelliot, que escribió un libro que se llama La Bible Document Chiffré, La Biblia Documento Cifrado, haciéndose eco de toda una tradición hermenéutica, que por cierto no es la ortodoxa. Sería muy pretencioso pensar que solo Abelio vio que la Biblia era un documento cifrado, pero ciertamente su vitalidad, el hecho de que sea un documento tan extraordinario, nace del hecho de que lo podemos leer generación tras generación y encontrar, ajustando esa lectura a la época, podemos encontrar verdades nuevas. Por ejemplo, estábamos hablando hace unos instantes de que comenzara el programa del milenio, pero el milenio, en cierto modo, los hombres que se acercaban al año 1000 también veían en el Apocalipsis una bisagra entre dos tiempos. Haciendo esta lectura, por un lado, transcrónica, y por otro lado, entendiendo que la Biblia es un libro telenómico, en el sentido biológico de la palabra, es decir, que el Génesis anuncia lo que va a venir, se tocan el Apocalipsis y el Génesis, y la Torá rota, como se dice muy bien, la Biblia gira, y por lo tanto las claves del Apocalipsis, las claves positivas, estarían en el Génesis, y es, claro, un libro secreto. Me gustaría que luego, en el transcurso del programa, hablases un poco de las relaciones entre la Cábala, que es judía, y el Apocalipsis, que es una idea más específicamente cristiana. Vamos con el tercer contertulio, es nuevo en esta plaza. Isidro Juan Palacios, escritor, periodista, fundador y director de varias revistas, entre ellas la revista Graal y últimamente sobre todo la revista Punto y Coma. Aquí la tenemos, que a mí me parece quizá la revista cultural más interesante de España en estos momentos. Isidro, tú has estudiado últimamente, has rastreado la existencia de signos actuales del Apocalipsis, de los citados por San Juan, por San Malaquías, por Nostradamus, etcétera, en la época actual. Querría que pasaras rápidamente revista a estos signos y sobre todo que te explayaras un poco sobre la bestia 666. Bueno, el... sin invocarla. Sin invocarla, 666. Por si acaso. Y de la tierra del Papa. Isidro. Bueno, efectivamente, Fernando, como tú muy bien has dicho. El 666 es. 666. Es 666. El nombre de la bestia. El nombre de. No me digas que es el nombre tuyo. De la computadora. Sí, el de la computadora. El nombre de la computadora del Fernando, no, estamos en el turno inicial. Luego ya haces lo que quieras. Por favor, Isidro. Bueno, efectivamente, Fernando, como tú muy bien has dicho, a mí me han preocupado todos estos temas últimamente y he venido publicando en una serie de coleccionables, en la revista Más Allá concretamente. Sí, aquí están. Pues sí, ahí los tienes. Una serie de informes sobre este acontecimiento. Efectivamente, el tema del 666 es sin duda el más conocido por casi todo el mundo. Es la identificación en efecto de la bestia, lo cita concretamente San Juan. Es la segunda bestia que aparece en el Apocalipsis de San Juan y le da un número, curiosamente que él cita un número de hombre.
Bien, esto podría parecer algo muy anecdótico, muy superficial, si en nuestra época este número, curiosamente, no apareciera con cierta profusión citado. Yo me he traído aquí una relación más o menos exhaustiva, pero en fin, creo que puede ir surgiendo a lo largo del programa, más o menos incidir en los comentarios que pueda surgir. Para mí lo fundamental es que si con cierta profusión el 666 aparece en nuestra época y es el número de la bestia, es fundamentalmente, da la impresión de que la bestia anda suelta. Esa es una cuestión que a mí me ha preocupado mucho. Evidentemente, para no caer en la incidencia que enseguida Arrabal me haría de pensar si yo creo o no en los dragones y que me hiciera mostrar en nuestra época moderna. ¿Es una alusión? Es una alusión. A mi persona, digo, de los dragones. No, no, no. Arrabal en cierto momento. Muy bien, perfecto. Y entonces yo, si me lo permites, voy a demostrar efectivamente que el dragón no es tampoco una alusión directamente a ti. Es decir, la bestia existe en nuestra época. Y para ello vamos, si me permites brevemente, a aludir a cinco virtualidades que han definido a lo largo de la literatura fantástica, sobre todo en la literatura medieval, las virtualidades del dragón. El dragón fundamentalmente es un devastador y un desolador de la naturaleza. Es inmenso, tiene todo el poder y la fuerza. Es también, como todos sabemos, un cautivador y secuestrador de la dama y de la virgen, que es en el fondo el prototipo del alma en el hombre. Y es un castigador, un martillo de los pueblos que creen en el espíritu, de las pequeñas aldeas, de los pueblos con tradiciones. Rindamos homenaje a la Virgen María. Por supuesto. Y al Feng Shui. Y por último, si el dragón Arrabal me lo permite, es el dragón al mismo tiempo actúa como una inteligencia envolvente. Sin que nos demos cuenta, nos acapara. Entonces, curiosamente, todas estas cinco virtualidades que yo he citado ahora, lo interesante sería encontrarlas en qué situación, en qué momento, qué cosa las encarna en nuestra época. Y evidentemente saltan a la vista. Yo creo que el único aspecto que encarna estas cinco virtualidades de la bestia es el sistema. De la gente y política. El sistema devasta la naturaleza a través del frío y fiero industrialismo, impone su ley con la colonización política, cultural y económica a todos los pueblos y los arrasa en sus tradiciones y los desenraiza. La anarquía man que pierda. Sigue. Dices al Estado cuando dices. Exacto. No, el Estado. Sistema, no. Dices el Estado. No, el sistema es otra cosa. El sistema. El sistema que engloba parte el del sistema. Y la sociedad informatizada a la que ahora voy a aludir, a través. Actúa como inteligencia envolvente, por ejemplo, a través de la sociedad informatizada, extrayendo al hombre fuera de sí mismo y robándole toda su interioridad. Pero es un anarquista vergonzoso diciendo esto. ¿Quién, yo? Sí. Prefiero la palabra anarca, me gusta más. Ya te diré luego. Termina, si no, por favor. Y efectivamente el sistema nos tiene cautivada el alma, nos tiene cautiva el alma, de tal manera que nos mata culturalmente y como hombres incluso. Y tiene por último, como decía Max Weber y como está demostrado, el monopolio del poder y de la fuerza. Esto, en el fondo, pues para mí demuestra claramente que el sistema en este momento es la bestia identificada, contra la cual no cabe otra solución, ni política, ni económica, ni de raza, ni de nación. Contra el dragón antiguo, solo el héroe santo y espiritual podía vencerlo, y contra este tipo de bestia, el sistema, solo una revolución espiritual, un hombre nuevo espiritual, podría acabar con ello. Necesitamos un Parsifal. Cuarto contertulio, André Malví, nuestro ibérico vocacional, nuestro ser vivo, hombre de laboratorio, pero hombre también, ya lo dije el otro día, de buscar hierbas en ese otro gran laboratorio que es la naturaleza. André, yo quería preguntarte algo a propósito de los estados de conciencia alterados, y concretamente referido a la química del ayuno, de la flagelación, de la soledad, de la mortificación de los sentidos, de todos esos instrumentos que utilizó precisamente el apóstol San Juan en la isla de Patmos. Y si me lo permites, te voy a leer un párrafo al respecto para ver lo que puedes comentar.
Recordemos que hablamos de eso, de ayuno, de flagelación, de privación de sentidos, etc. Las recientes investigaciones fisiológicas de estas prácticas en un laboratorio tienden a confirmar la noción de que las alteraciones provocadas en la química del cuerpo y en el ritmo del mismo son los responsables en gran parte de los dramáticos cambios de conciencia anejos a tales prácticas. La disciplina ascética del ayuno, por ejemplo, provoca deficiencias vitamínicas y falta de azúcar, que debilitan la eficiencia de lo que Huxley denomina la válvula cerebral reductora. De manera semejante, la práctica de la flagelación tenderá a liberar ciertas cantidades de histamina y adrenalina y productos de proteínas de descomposición tóxica, todo lo cual induce al shock y a la alucinación. Respecto a la privación sensorial, la labor de Hebb en la Universidad McGill del Canadá y la de John Lilly en el Instituto Nacional de Sanidad de Washington demuestran en un nivel de laboratorio de qué manera la eliminación de los estímulos externos puede dar por resultado la producción subjetiva de fantásticas experiencias visionarias, similares a las observadas por San Antonio durante su estancia en el desierto o las de los ermitaños tibetanos e hindúes que moran en cuevas viviendo grandes periodos de sus existencias en la más completa soledad. Nuestras técnicas de misticismo provocado incluyen ejercicios de respiración rítmica que alteran la composición de la sangre mediante cierta concentración, el canto salmodiado que aumenta el contenido de dióxido de carbono de la sangre, la hipnosis, las danzas religiosas, etcétera, etcétera. Debemos concluir de todo esto que San Juan en Patmos era un anciano atribulado que tenía sueños tormentosos. No. Tiene una cosa. Hay tres puntos para mí fundamentales. Uno, porque diablos, no hay más profetas desde este tiempo. Uno. Dos. Los santos, estos que alucinan y tienen un cierto éxito, al final no serían heréticos que al final tienen un marketing bien hecho. Tres. Me extraña mucho una cosa. Desde el momento en el cual empieza la historia del hombre, que se conjuga con la del fuego, se ponen en la orilla de las cuevas, ahí delante, ¿no? Todos, frente a la noche, la oscuridad, la ausencia del mundo que se puede ver. La primera apocalipsis, la primera de todas. Y se hinchan de los humos. Alrededor de un fuego hay muy poco oxígeno, porque el fuego se encarga de tragarlo. Es muy extraño de que después y se inventa el hombre una cueva transportable, fabrica casas. ¡Ja! Diablos, ¿y qué hace con las casas? Pone un hogar, vuelve a poner el fuego en medio y hasta hace 40 años todo el mundo ahí a inspirar humos. Y verbi gracia por el perfumum y los perfumes. Es muy extraño porque el perfume, el contacto con la divinidad, los actos religiosos, los rituales, tienen siempre que ver con hipoxias. O sea, y si tú miras bien cómo funciona un cerebro humano, cuando falta oxígeno, reduces las zonas susceptibles de captar, porque las demás están colapsadas. Es un atasco en Madrid. De repente solo queda la castellana. Acuyuns. ¿Y sería la castellana la única verdad de Madrid? Me molesta mucho. Primer punto. Segundo punto. Porque diablos me hablan de milenios. Estamos en un planeta que tiene millones de seres humanos. Y ahí hay mucha gente para los cuales no es ningún año mil ahora, no es ningún siglo que se acaba. ¿En nombre de qué tenemos que someternos a este diablo que nos dice que el calendario nos va a jorobar la existencia? Además de esto, yo pienso que el apocalipsis, para ser bien claro, no está en los libros, no está en la especie de chantaje terrorífico de los curas que vienen con faldas a decir a la gente, sois culpables. No, el apocalipsis es cada vez que muere alguien. El mundo se acaba cada vez que muere alguien. Somos todos responsables. Fernando habló el otro día de Camboya. Pues lo siento, mira, el apocalipsis es una cosa en la cual estamos todos cómplices. Somos unos animales, porque hay que abrir un poco las puertas, darse cuenta que cuando muere un niño quemado en una casa, es el apocalipsis para él. Nadie es capaz de tener la conciencia de todos en mismo tiempo. La verdad es individual. Y me paro ahora, porque si me matas. Para rectificar un poco la mala uva que había en la pregunta que te he formulado, voy a leer, son solo 6 o 7 líneas, sacadas precisamente de la revista Más Allá y firmadas por Joaquín Grau. Dicen así. Son muy interesantes, en mi opinión. Digamos que una cosa es el mecanismo del sueño y otra el mensaje que el sueño nos da.
Solo la infra o supraconciencia, las dos fronteras del espectro humano, conocen los lechos de los ríos por los que navega nuestra conciencia. Nosotros solo advertimos sombras, a veces sombras apocalípticas, que intentamos descifrar, eso que llamamos profecía. Pero las profecías son como los sueños. Su cumplimiento equivale a despertar. ¿Me permites? Hay una cosa. Creo que nosotros, por ser unos entes pensantes, tenemos un deber, deber que es físico-químico también. Nos oponemos a la entropía universal. La vida es un accidente inimaginable. Somos negentrópicos. El apocalipsis es someterse a esta especie de flagelación del Big Bang, que porque se ha subido de orgasmo se cae, y ya se sabe que después del coito cualquiera que haya jodido se encuentra triste. Es una animalada. Yo no lo acepto. Yo digo que somos aquí para ser felices, inteligentes, conscientes, geniales, fabulosos. El sol lo tenemos todos dentro. Y además, el universo no existiría si no lo mirábamos. Siguiente contertulio, argentino como Mario Satz, escritor como Mario Satz, novelista, director de Ediciones Septada y hombre muy interesado por las cuestiones ecológicas de este mundo en que vivimos, Luis Maggi. Luis, me gustaría que hablaras un poco sobre el estado científico de la cuestión apocalíptica. Bueno, mira, ozono, la Amazonia que se destruye, la contaminación, las lluvias ácidas, la subida de las aguas, el heliomagnetismo, la verticalización del eje terrestre, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos reales a corto y a medio plazo? Mira, yo quisiera primero decir que lo que se está agotando es un modelo. Es un modelo que nos prometió un cielo sobre la tierra, un cielo tecnológico. Hubo una confluencia entre ciencia y poder que lamentablemente nos está llevando al borde del abismo. La inquietud colectiva, el desasosiego que se percibe en este momento con el tema del apocalipsis, ya se ve en efectos visibles. El tema del ozono es un tema grave. Año a año se va notando la ampliación de esta crisis. No es solamente el ozono, hay una crisis del oxígeno. Su origen no es solamente los clorofluorocarbonos, como normalmente se dice, sino que arrancaría a partir del año 45 con las primeras explosiones atómicas. Ha habido hasta el momento casi 1.600 explosiones atómicas, 600 de ellas atmosféricas. Algunas. Pecata minuto. Pecata minuto. Muchísimas de ellas megatónicas. Por favor, dejad hablar, Luis. Muchísimas de ellas megatónicas. Dejar hablar también a la minoría silenciosa. Enseguida llega el turno de la minoría silenciosa, Luis. Por favor. Yo soy la minoría silenciosa. Despiedado. Tú nunca eres la minoría silenciosa. Luis, por favor, termina. Por favor, déjame una paréntesis. No. Déjale que termine. Has utilizado ya un paréntesis. Que termine. Deja que termine. Yo creo que hay poca información. La gente debe saber que hubo 600 explosiones atómicas atmosféricas, muchas de ellas megatónicas, con efectos que llegan a los 45.000 metros de altitud, que han alterado toda la estratosfera, que sumado a eso, existe la contaminación ambiental producida por el carbono, que está produciendo un calentamiento atmosférico, que se estima, sí. No, sigue. Se estima que en este momento, aunque no sacáramos los automóviles a la calle, aunque cerráramos las fábricas, aunque no hubiera emanaciones, este proceso continuaría, como va a continuar el proceso de la declinación del ozono. Porque los clorofluorocarbonos siguen actuando. Aniquilan el ozono, pero permanecen. ¿Pero qué pasa con las guiagot que se han sacado ahora en el Antártico, que muestran el mismo fenómeno, pero hace de esto ahora unos 400.000 años y no había bomba atómica, ni fábrica, ni leche? Yo creo que hay grandes ciclos. Somos dinosaurios de unos superhumanos que vendrán dentro de... Yo creo que nosotros podemos ser mediadores de los ciclos. Bueno, yo creo que podemos pasarle la palabra a Campillo. Campillo.
Campillo, yo quería preguntarte, tú llevas mucho tiempo queriendo hacer, proponiéndome que hagamos aquí un programa sobre la teoría matemática de las catástrofes, que es una teoría elaborada por el matemático Thom. ¿Tú crees que hay alguna relación entre la teoría de las catástrofes y esto, el tema que hoy nos ocupa? Según René Thom, lo que se llama teoría de las catástrofes, él dice que, la palabra teoría no es la más adecuada, no tiene nada que ver, en principio, con las catástrofes, pero los modelos matemáticos pueden aplicarse a las catástrofes. De hecho, el título del trabajo de René Thom es Modelos matemáticos de la morfogénesis. Y la importancia de René Thom es que, en lugar de emplear las ideas generales de física, de la ciencia física que va dirigida desde Newton a medir de una manera cuantitativa, precisa, el funcionamiento de los procesos que se dan en la vida y ver atómicamente por procesos cómo se suceden las cosas, René Thom vuelve a una posición muy curiosa, que es ver que la forma tiene una importancia grande y cómo los cambios de forma pueden explicarse, en cierto modo, reproducirse matemáticamente, lo cual puede permitir aplicaciones directas a casos de catástrofes. Es decir, el problema de René Thom es que el aspecto, cuando estabas hablando tú de problemas, estabas hablando de problemas de energía, lo que la cantidad de energía que echa el hombre sobre el planeta. René Thom no seguiría esa vía, pero diría qué es lo que ha cambiado de la forma del proceso de la vida. Eso sería lo interesante para él. Forma que ese es uno de los aspectos. Yo lo que quisiera indicar son dos. Indica. No voy más allá de la cosa de Newton porque voy a acabar de topología, de lo que no soy muy fuerte. Haremos un programa sobre las catástrofes. Pero es muy interesante porque da lugar a un intercambio entre economía, biología y aspectos religiosos. Se puede aplicar a cosas de tipo psicológico y es un saber interesante. No, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Lo que caracteriza al ser humano es ser un depredador increíble. Para determinar si existían dinosaurios, hay que encontrar los huesos de los dinosaurios. Si queremos saber si había hombres, no nos bastan los huesos. Tenemos que encontrar los residuos de su acción, sean las flechas, puntas de flechas, o los trozos arrancados. Es decir, o el fuego, o zonas áridas creadas por él. Entonces se puede decir que el hombre estaba allí. Lo que tú llamabas el sistema es lo que caracteriza al ser humano. Destrozar el medio para hacerlo apto a su vida escasa. Claro, y Mitterrand se va a la Gauche de Solutré, a donde hay 3 millones de cadáveres de caballos cada año. Bueno, pero el problema hombre de la muerte. El problema es que el hombre se ha caracterizado siempre por agredir el mundo. El individuo, cuando eran pocos los hombres, la agresión era ligera. Cuando el saber de los hombres era escaso, la agresión, el resultado de la agresión era escaso. A medida que ha aumentado el saber del hombre sobre las cosas que le rodean, su capacidad de adaptarse al mundo crece. No te aburras, Fernando. Si está preparado. ¿Tú crees que esto es común a todas las culturas? ¿Tú crees que esto es común a todas culturas? No. Yo lo que he dicho es que todas las culturas tienen en común al hombre, eso estás de acuerdo conmigo, sí. Y la característica del hombre es producir desechos. De forma que todas las culturas, con sus diferenciaciones potentes, son producidas por hombres que producen desechos. No, pero perdón. Pero tú no te crees. Comer y conocer es lo mismo. No. Tragar el universo. No. Nos cagamos 80% de lo que entra. Fernando Arrabal, el apocalipsis eres tú. La apocalipsis. No, es que. La apocalipsis, yo no soy yo. Sexto jinete. La apocalipsis. La apocalipsis. Yo creo que estáis un poco borrachos todos. La apocalipsis son las elucubraciones de los descontentos y de los soñadores. Usted nos ha hablado de los dragones.
Hombre, no me trates. El hombre más inteligente del siglo. Es una costumbre francesa. De la historia de la humanidad ha sido Newton. Déjeme hablar. Deje hablar al niño. Tú no has dejado hablar. Yo represento a la minoría silenciosa. Sí, lo único que te está diciendo es que yo represento a la minoría silenciosa. Las gentes que no pueden hablar. Porque nosotros somos anarquistas divinos. Nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y somos al mismo tiempo anarquistas. Y no podemos hablar. Entonces déjenos hablar una vez solo. Venga, una vez. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Hablamos de dragones. El hombre más inteligente de la historia de la humanidad, más inteligente que Aristóteles, como saben todos, fue Newton. Y Newton, cuando había conseguido los mayores triunfos, su teoría sobre la gravitación universal, cuando había sido nada menos que presidente de la asociación, de la sociedad de físicos de Inglaterra, recibió mucho dinero. Y se metió a hacer alquimia buscando el regulus antimonio. Exactamente, déjame hablar, deje hablar a la minoría silenciosa. Y entonces ese hombre quiso emplear el dinero que recibía para hacer una obra. El hombre más inteligente de la historia, más inteligente yo pienso que Aristóteles, más inteligente que Kant. Tú es fácil. Yo no diría más inteligente que yo. Pero ese hombre tan inteligente, cuando había hecho ese prodigio de la teoría de la gravitación universal, cuando había creado la matemática infinitesimal, cuando al fin recibió mucho dinero para hacer con ese dinero lo que quería, Newton decidió hacer una cosa extraordinaria, es decir, ir a buscar dragones en Suiza. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los dragones hoy que nosotros, en los cuales creemos como creía Newton? ¿En qué dragones creemos? Yo creo que tenemos una gran lección de humildad. Nosotros no somos nada. Somos pequeñas cosas que creemos en cosas maravillosas, pero que Newton creía en esas cosas maravillosas y que eran completamente mezquinas. Y entonces yo digo, estamos dispuestos a arrodillarnos ante una cosa tan frágil como es Dios y decir, creo en Dios sobre todas las cosas. ¿Puedo? Sí, puedes. Mira, hay una cosa, cuando Newton se empieza a interesar al final de su vida en dragones, hay que saber de que acaba de recibir, y esto está en el prólogo del trabajo que hace sobre Regulus de Antimonio, que es un trabajo de tipo alquímico, está hablando de por qué ha recibido una brújula con alrededor lo que se llama un feng shui. El feng shui permite ubicar las relaciones de una casa con lo que la rodea y a dónde salen lo que llaman las venas, las arterias del dragón. El dragón es una fuerza ciega porque tonta. Si tú eres tonto, lo multiplicas, pero si eres listo, lo controlas. El problema del hombre es que aplica su conciencia al universo y que a cada vez que pone su conciencia sobre algo, cambia la cosa que observa. Querido amigo. Los problemas cuánticos nos lo demuestran. Las experiencias que no se pueden reproducir. El problema mayor de la ciencia actual, que es que los fenómenos no reproductibles sistemáticamente son los únicos que son interesantes. Querido amigo, nos están escuchando. Pero por esto los tenemos miles de espectadores. ¿Cómo centenares y saben de miles? Centenares de millones. Millones de espectadores. Preocupados porque el nivel de los mares está subiendo. Nosotros estamos hablando de lo inefable. Estamos hablando de algo que no tiene naturaleza hoy. No estoy de acuerdo contigo. Estamos hablando de lo espiritual. No estoy de acuerdo. Somos anarquistas divinos. Muy bien.
Pero somos, mira, anarquistas divinos. Mira, Fernando, creemos en Dios, en la máquina del sistema. Creemos en Dios sobre todas las cosas. Por favor, por este el orden. Mundo y el universo deja de existir cada vez que se muere alguien. ¿Qué respuesta damos a los acontecimientos? Es una vida íntima. ¿Qué respuesta damos a los acontecimientos que se nos vienen encima? Bueno, Fernando, mira, yo he sido estado totalitario que estamos conviviendo actualmente. Son los mecanismos de esa apocalipsis de que nos habla. Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Sí, pero tú yo eres creo un en un Dios de amor. Reintegración creemos de las almas en la genialidad silenciosa. Creemos pues no. en la genialidad de Dios. Yo quiero somos la felicidad de mi conserje. Bueno, vamos los a que nos escuchan creen en Dios. Andrés Malví, Fernando Raval, y vamos claro. a pasar la palabra a Isidro Fernando. Palacios, luego a Luis Martín. Pero deja y luego a hablar a la minoría silenciosa. La minoría habla como una gran mayoría. Vamos a hacer una petición. Tú has invocado mira, Fernando, tú has invocado el nombre de Dios y deberías de saber que Dios transita en el silencio. Entonces deja un poco hablar. Pero eso decís los racionalistas. Bueno, no, es que no, no, yo no soy racionalista. Isidro, los anarquistas divinos pensamos que Dios bueno, nos ama sobre todas mira, las cosas. El tema... A Dios nos ama sobre todas. Yo soy feo, pero Dios me ama sobre todas las cosas. Te ama porque eres feo. Porque si no, te podría amar. ¿Por qué dices que eres este feo? Este es un programa desordenado. No me gusta que digas que eres pero feo. Mira, Andrés, las tías, Andrés, si mi mujer te oye, hombre, y si mis amigas Andrés te oyen. Y Fernan, Andrés Malví, Fernanda tengo una amiga Raval. Que se llama un poquito de orden y un poquito de cortesía a los demás contertulios. Isidro vale. Palacios, por favor. Bueno, mira, oye, Fernando, deja hablar a las minorías. Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Bueno, pero Fernando, deja hablar a las... Pues si es que no terminas nunca, Fernando. Córtale pero, el micro. Fernando venga, Sánchez Dragó, deja hablar a la minoría selecta. Isidro también es minoría selecta. ¿Tú qué eres? La minoría, la minoría... La minoría... Ya no se te oye, se te han cortado. Mira, Isidro, Fernando, déjale hablar, siempre, por favor. Yo Fernando. Dejo hablar a todo el mundo. No, bueno, venga. Lo sabes muy bien. Bueno, pues, Fernando, tú que eres... No seas tan estrecho como una... Tú que eres un como santo. Como una muñeca virgen. Te ruego. Tú que eres no un santo, soy. Yo te pido yo que, soy un que santo, me permitas hablar. Sí, dime. Te pido que me permitas hablar. Bueno, mira, el tema de haber tocado aquí la idea del no me dragón. Gusta la palabra tocar. Fernando, no dejes de decir ni dos palabras sin intervenir. Pero te ruego. Te ruego una cosa, yo soy representante de Dios. Todos somos y de la Virgen María. Dios, vamos a y de los todos apóstoles judíos. Dado que eres el representante de Dios, permites que hable Isidro Palacios, por favor. Sí, yo lo permito, Isidro. Pero que no me ataque bueno, en mis cosas más. Isidro, no hables de Fernando, habla no de hablo de Fernando. Bien, me ha parecido oportuno hablar del tema de la bestia, porque... En el fondo, cuando tú has citado el Apocalipsis de San Juan, normalmente pensamos pues que bueno, puede ser un libro tan anacrónico, tan metido en años, en siglos, que parece que está un poco fuera de nuestro tiempo. Y en realidad, al hacer esa extrapolación, que es incontestable, es decir, efectivamente, no existen bestias, ni existen dragones, ni existen dragones como los hemos conocido en la fantasía, pero sin embargo sí existen sus efectos y su sistemático actuar. Y en ese sentido creo que, por eso decía yo antes la idea de que la bestia existía, la vitalidad que tiene en este momento el Apocalipsis de San Juan, que nuestra época le está haciendo un libro muy actual. Y en ese sentido, en fin, quería aludir a ese aspecto. Sino, sigue Luis, Mario Satz, Campillo. Vale. Una frase. Espera un segundo, hombre. ¿Qué seríamos si fuéramos malos? Yo creo... Bueno, André, estáis cortando la conversación, no se puede hablar. Os ruego, por favor, que dejéis terminar los periodos empate. Gramaticales. Luis Mar. Empate. Yo creo que la gente está esperando respuestas a los signos evidentes de catástrofes que se avecinan y que son provocadas por nosotros mismos. Se sabe que el nivel de los mares está creciendo. Se sabe que el nivel de la temperatura de la Tierra seguirá aumentando y que si se eleva en 5 grados de aquí al año 2000, y es extraño, la información que se recibe a través de los medios es bastante confusa, perdón. Pero déjame que diga una perdón. Cosa. Perdón. Fernando, por favor. Pero si es que no tiene en cuenta... Los fenómenos espirituales. Sí, los tiene. El amor a Dios. Vendrán después los fenómenos espirituales. Fernando. Termina, Luis. Pero yo creo que los valores espirituales es asumir aquello que hemos hecho y ver la forma de rectificar si estamos a tiempo de hacerlo.
Pero querido amigo, pero es usted no un materialista. Es usted un materialista vergonzoso. No soy ni un materialista vergonzoso. Soy vergonzoso. No me le quites el puesto. El materialista vergonzoso soy yo. Vale, yo creo que Dios se expresa a través de su obra y a veces los agentes de su obra se equivocan. ¿Me permites? Y nosotros nos estamos equivocando. No, querido amigo. Mi querido amigo, déjenos. Fernando, voy a dar órdenes a la realizadora de que te quite el micrófono. Cuando Isidro Palacios habló del sistema, está hablando de algo que nos ha envuelto a todos, que nos está arrastrando a todos en un enorme equívoco, que nos está movilizando, que nos está llevando a externalizarlo todo. Estamos viviendo un enorme escaparate en la cual el sistema nos ofrece una máquina, es una maquinaria que no terminará nunca de alimentarnos y de meternos nuevos deseos. Esa máquina loca está atentando, está destruyendo la naturaleza. Si no cortamos esto, si no asumimos la responsabilidad individual y colectiva, el final va a ser trágico. Y estamos a punto de empezar a cambiar esta situación, a cambiar internamente nosotros mismos. La destructividad y nuestra autodestructividad es un fenómeno material y espiritual. ¿Me permites? Simplemente quería ayudar un poco a Fernando ligando lo que estamos diciendo. Ayúdame. Si me dejas, ¿no? Primero yo creo que lo que dijo... ¿A qué Fernando te refieres? A Fernando Sánchez Drago. Lo que dijo Malví es evidentemente cierto, que todos somos responsables de existir el apocalipsis, todos somos responsables de ello. Cualquier vida, cualquier especie que se pierda, y esto es una cosa que escribió Lévi-Strauss en Los Tristes Trópicos, es apocalíptica. Pero aquí nosotros nos hemos reunido para hablar del apocalipsis y empezamos a hablar de San Juan, así que me gustaría situar... Déjame, Fernando. Pero estamos hablando del milenialismo. Pero tú tendrás tiempo, pero déjame decir un par de cosas. Que te quitamos el programa, ¿eh? Bueno, sigue, Mario. Simplemente, la modernidad de ese texto, la posibilidad de extrapolarlo, como bien dijo Isidro, estriba en el hecho, primero, me parece básico, es que aquí, en ese texto, el sistema es Roma, llamado Babilonia. ¿Qué pasaba en la época en que vivían los apóstoles, en que Roma estaba, digamos, en el momento más álgido de su poder, inclusive de la época? Morían, y esto te lo digo a ti para que lo sepas, si es que no lo sabes, morían en el circo romano, no solamente los mártires, que todo el mundo lo sabe, sino leones y elefantes, es decir, ellos son los primeros depredadores de la historia. Y han pasado realmente como lujosas estatuas, ¿verdad?, de mármol, y a mí me parece que ese tipo de objeción que nosotros hacemos al hombre depredador tiene una historia, porque hubo sociedades no depredadoras, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que agradecer a la antropología y a la etnografía, que ha mostrado otras opciones minoritarias, es cierto, menos depredadoras. Bueno, pero es posible eso, yo creo que es posible el cambio. ¿Cómo es posible? Si nos remitimos a la estructura de la Biblia, que es nuestra catedral de papel, por decirlo de alguna manera, es el libro que nos ha conformado por influencias diversas, veremos que el Apocalipsis se cierra con un alfa y omega, que no por casualidad es tomado ese punto omega por el padre Teilhard de Chardin, que habla del medio divino en la materia, o sea que hay síntomas también dentro de ese caos, dentro de ese mundo catastrófico, que quiere decir literalmente la caída de los muros, catástrofe quiere decir eso, se abren unas posibilidades. Pero esas posibilidades que se abren, me parece a mí, nos van a implicar, como dijo muy bien Andrés, en una cosa mucho más global, que no es literal, que tiene que ver con la salvación de cada vida, de cada especie, y con una noción absolutamente cosmológica de la realidad que desgraciadamente no tenemos. Nadie de nosotros tiene el derecho de hablar solo por sí mismo. Nadie. Oye, ninguno de nosotros aquí y nadie de los que nos escuchan. No puede existir la conciencia aplicada en la soledad. Yo ruego para que los demás sepan que cada vez que tú haces algo, alteras el orden del universo. Si vas en la dirección entrópica, ayudas a que se destruya. Es normal que las especies desaparezcan, porque la puñetera función suicidaria de todo lo que se monta
cuando multiplica la cantidad de componentes, es algo insoportable. Bueno, pero, la función y el deber del hombre, bueno, es de impedir de que esto ocurra. No me dejan hablar, somos unos idiotas, somos unos irresponsables. No me dejan hablar, cuando vamos no por la calle y que no dejamos que el otro se ponga en nuestros bolsillos, corazón, ojos, vida, mente, bolsillo, dinero, somos unos injustos. El artesano del apocalipsis, en realidad, eres tú. Él, este, todos. Yo no. Y todos. Estamos hablando de responsabilidad y de muerte. Es el único problema real de hoy. Muerte y responsabilidad. ¿Qué quiere decir la muerte y qué quiere decir la responsabilidad? ¿Quién son los demás? ¿Cómo puede ser si los demás no son? Querido, esto es la única amigo, pregunta. El resto puedo, son amigo, fantasmadas. Bueno, la minoría silenciosa no puede hablar. No. La minoría silenciosa, no, que claro, yo represento, sino, como anarquista. Oye, me dejáis hablar en un momento. Siempre. Sí. Yo te dejo hablar, Campillo, pero la minoría silenciosa nunca habla. Fernando, ¿por qué silenciosa? ¿Dejas hablar al moderador del programa? Pues es por propia definición. Eso es lo jorobado de esto. Eso. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos hablando, Campillo, de un tema grave, habla, de un tema serio y de un tema que requiere, vale, una respuesta, grave, como ha señalado Luis Maggi. Sí. Aquí hay una persona, Félix Gracia, tímida, educada y sabia. Me gustaría escucharte, Félix. Lo de sabio no sé, lo de tímido... Milenarismo, nueva era, salto a esa nueva era. Efectivamente, estamos viviendo unos momentos cruciales y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis, que probablemente todo lo que se ha dicho sea lo que debería tener o exigir una atención mayor por nuestra parte, si realmente queremos clarificar un poco la situación. Los tiempos que estamos viviendo son realmente especiales, realmente importantes. Pero no solamente porque haya un final de siglo y que este final de siglo coincida además con el final de un milenio y que de alguna manera recuerde otros acontecimientos similares hace mil años. El año 999, según los cronistas de la época o posteriores, hubo realmente una situación de auténtico pánico colectivo. Y hay quien narra, por ejemplo, lo sucedido en la noche de San Silvestre, la última noche del año, cuando siendo Papa Silvestre II, toda la gente asistía a misa, en aquella célebre misa, pensando que era la última misa y los últimos minutos de su vida. Y cuando la campana o las campanas anunciaron la medianoche y por lo tanto el final del año 999, final del milenio, el comienzo del otro, todo el mundo esperaba la gran catástrofe, el gran holocausto, el apocalipsis. Pasaron los segundos y pasaron los minutos y allí no ocurrió nada. Y del pánico colectivo de minutos anteriores se pasó a la alegría y al alborozo porque de alguna manera se pensó que tal vez Dios les había perdonado, que el castigo, entre comillas de castigo, quedaba postergado para otro momento. Después ha habido profetas que nos han ido recordando que aquello podía ocurrir más tarde, en el año 1100, en el 1300, en el 1500, en el 1700, y de alguna manera se ha mantenido a la humanidad con el miedo de que el apocalipsis se pudiese producir, incluso ahora se habla del año 2000. Pero con independencia de esas manifestaciones apocalípticas milenaristas, lo cierto es que estamos viviendo una situación que es clave. Digamos que hay dos fuerzas en este momento coexistiendo. Hay una fuerza que André la ha mencionado, y supongo que es consciente cuando ha hecho esa mención, que es la fuerza entrópica, y él decía que todo aquel que se suma a la entropía es conducido y conduce al mismo tiempo hacia la destrucción, más o menos. Totalmente. Esto es lo que ha venido a decir. Y esto es verdad, él ha dicho una gran verdad, él ha dicho una gran verdad. Pero es media verdad. Hay otra cosa más que es necesario decir, y es que paralelamente a esa fuerza entrópica existe otra, que por ser antagónica a esta primera le podríamos llamar sintrópica, y es aquella que trata de reconducir las cosas hacia el origen, trata de restituir la unidad primigenia, la unidad de donde todo produce. Y posiblemente estos momentos caóticos que ahora estamos viviendo, estos momentos de crisis, donde prácticamente ningún valor se reconoce tal y como era anteriormente, supone el enfrentamiento total y definitivo de esas dos grandes fuerzas, la entrópica y la sintrópica. Es decir, lo demoníaco que hay en nosotros trata de conducirse a través de ese proceso disgregador en un proceso entrópico sin fin, tal vez, y posiblemente con capacidad de
llevar a cabo toda una creación paralela y paralelamente, repito, hay algo más, lo crístico habría que decir, ese impulso reunificador, reintegrador, solidario, que surge, que existe igualmente en nosotros, que se opone al otro y que trata de edificar una nueva sociedad. La lucha entre el antiguo mundo y el nuevo mundo, la lucha entre lo que promueve la civilización surgida al amparo de esa era de Piscis y que está agonizando suponiendo que ya no lo haya hecho, y en cambio ese resurgir del elemento conspirador, entre comillas, que representa el advenimiento de la era de Acuario, hace que surja un hombre nuevo, un hombre solidario y altruista que está en contraposición al anterior. Y esa pugna realmente es un apocalipsis. Es un apocalipsis interno, en principio, porque todas nuestras estructuras internas se van a romper, se van a resquebrajar. Y naturalmente ya nada de lo que hay nos sirve, porque no nos identificamos con los valores y con el sistema establecido. Y no nos identificamos porque dentro de nosotros empieza a surgir la intuición de un sistema nuevo y hacia él vamos. Y lo que tenemos que hacer es contemplar efectivamente ese tránsito en el cual estamos y contemplar el apocalipsis como final de un sistema y el comienzo de otro, que es el que realmente deberíamos predicar. Bueno, no, por favor. Antes de todo, la de que hable la minoría silenciosa. Venga, André, minoría silenciosa, déjame un minuto. Silenciosa un ratito. Que además me voy a callar. Cámara. Las manos. La minoría silenciosa. Os voy a enseñar algo. Católica, fea y sentimental. Tú hablas. Las manos. ¿Ves? Dos manos normales, más o menos. Mira bien. Vamos a hablar de lo que es lo que hacemos con nuestro mundo. Mira bien. Voy a poner una blanca y una roja. Muy blanca y muy roja. Muy blanca y no sé muy roja. Si, no sé si las cámaras lo recogen, pero efectivamente es eso. Y lo voy a volver a hacer del otro lado. Muy blanca y muy roja. Yo vivo en mi cuerpo. Soy el artesano de mi destrucción y de mi vida. Yo pienso que este debate es una idiotez si nos decimos a todo el mundo de que podemos hacer el mundo de mañana, que somos responsables del de hoy. Es lo que ha dicho. Que tenemos que estamos subir. Diciendo. Es lo que ha dicho. Y eso es infantible. Sí. Claro, es lo que estamos diciendo. Desde el mismo cuerpo hasta lo que quieras. Pues pero, André, esto es lo que estamos diciendo los demás también. Quizá no nos has escuchado. Sí, claro. ¿Eh? Es que bueno, estamos diciendo eso. A ver si Fernando, déjale hablar a tu amigo Campillo y luego ya sigues tú, un ratito. Es que Campillo... Y la minoría silenciosa. Soy yo también. Por eso eres minoría. Yo soy la mayoría parlante. Venga. Hola, en mi mayoría parlante. Querido Campillo, tienes derecho a hablar porque tú eres casi tan genial como yo. No sabes lo que te agradezco. Es que tiro pocas. Gracias a esa genialidad no tienes derecho. Lo que quería decir es que no es una genialidad, es que el sistema, como decías tú, en cierto modo, somos sistema? En cierto ¿qué modo. ¿El sistema? El sistema, lo que llamabas el sistema. Sí, es, Isidro antes ha definido. El sistema, somos nosotros también. Claro, claro. Sí, sí, nosotros, aunque nos opongamos. Claro, porque claro, formamos parte de él. Formamos parte de él. Claro. Hay una cosa que el problema que se quiere hablar, hay el aspecto que has presentado tú, que tiene un lugar, se puede discutir, pero hay unos temas que has presentado tú que son importantísimos. El hombre, con el grado de conocimiento que tiene, con la falta de moral que circula por el mundo, por una serie de razones, por la potencia que maneja cotidianamente cada individuo, está destrozando el planeta, que tiene unas dimensiones finitas y que está en condición de equilibrio siempre precario, siempre. Todo sistema está siempre en equilibrio precario, excepto el que está muerto. Entonces, el problema que se plantea aquí es que probablemente, yo no afirmo, pero me parece que es así, creo, el ozono que nos protege de las radiaciones ultravioletas peligrosas, está desapareciendo. El dióxido de carbono, el carbono que estaba en las minas de carbón y en el petróleo, y que por lo tanto no estaba en la atmósfera, ha salido a la atmósfera y calienta. Y esto hace que aumente la temperatura, que se funden los polos escolares y que sube el mar. Más, nos estamos cargando, por otro lado, el problema de reproducción del oxígeno que se va con el carbono, ¿tú sabes, porque las plantas... Tú sabes que un avión, sí, sí, al carretear y calentar sus motores, consume el oxígeno que producen 17.000 hectáreas de bosque. Sí. Bueno, son cifras demenciales. Después hay la enormidad de que se están cargando en Brasil y en todos lados bosques. Bueno, todo este problema es que el planeta lo estamos reventando. Y al mismo tiempo que hay una información de esto, hay mucha gente que dice, seguramente esto no pasará
porque hay otros equilibrios que ignoramos, claro, y que van a salvar. Claro, bueno, un momento, claro. El problema es siempre el mismo. Un salvación, lo que ignoramos no podemos jugar. De lo que sabemos podemos criticar, pero de lo que ignoramos no podemos decir nada. Un momento, te lo digo, no te doy solo la palabra, te doy dos palabras, una y dos. Bueno, el problema fundamental no hay... Háblame a mí. Bueno, el problema es el siguiente. Si nosotros empleamos la razón de dos modos, para enlazar con lo que decías, decía el pobre Whitehead, una razón que recuerda a la de Platón, que está con los dioses, que es la generalización, y una que es la de Ulises, que está más bien con los zorros, al nivel de los zorros. Y ese saber de Ulises es tan importante como el otro. Porque cuando nos dicen que acaso no hay peligro porque el yodo que sale de las algas, que se sale de las algas, también se carga el ozono, hay que decir razón de más para no lanzar otra porquería más. Y cuando nos, es decir, no, cuando nos dicen de que acaso no es verdad esto y que no sea grave lo que va a pasar, decimos, vamos a actuar como Ulises. ¿Qué hizo Ulises? Había un rumor que corría que las sirenas eran capaces de hacer hundir los barcos. Y Ulises, que era un hombre astuto y curioso, dijo, pues yo quiero saber cómo es eso. ¿Y qué hizo? Puso cera, obligó a sus marineros a poner cera en los oídos para que no oyesen ni a las sirenas ni a él, pidió que le atasen al barco y escuchó. Entonces resulta que una cosa que era probable resultó en el mundo de Ulises, que era verdad gracias a que supo atarse por astucia. Creyó que valía la pena correr el riesgo de imaginar que lo peor existía. Y lo que yo quiero decir es que el comportamiento de Ulises actual nuestro sería reconocer, con todos los errores que se pueden discutir, si el ozono se va por aquí o si el óxido de carbono o lo que sea, se puede discutir. Pero como es grave, hagamos lo que Ulises. Vayamos a ensayar si es verdad para evitarlo. Entonces pongamos cera y atemos las manos. Muy bien. Eso es lo que yo propondría. Oye, yo... Como moral local, moral minoría, de la historia. Campillos, tu minoría, un segundo. Dios. Hombre, es que es lo tuyo. Es que si no es minoría, no existe. Yo lo que quiero decir es que habla, el aspecto espiritual... Amigo. Mario Sas tiene que decir el, algo. El aspecto espiritual habla, que tú planteabas, amigo. No vendrá si no tomamos conciencia de esta grave situación vulgarmente física, química, elemental, sencilla, que no lleva nada, pero que es gravísimo. Entonces, el problema que se nos plantea, y volvemos ahí, la nueva etapa será la etapa de los hombres, si es que llega, y antes no nos cargamos el planeta y morimos todos. Hemos de morir de todas formas, claro. Cada uno como especie, sí, sí, y como planeta. Pero no hay por qué acelerar el proceso. Podemos también morir morirá, morirán los vehículos del espíritu. Y los vehículos del espíritu morirán. Claro. Y entonces el problema es, amigos, el problema es cómo en hacer que la conciencia de los hombres utilice la razón no solo para ser razonante, sino razonable. Uh-huh. Uy, ese es el problema que se pasas? Llama despido. Sí, sí, no, sí, probablemente, probablemente la profecía es así. Bueno, un momento, todo el sistema, el mundo quiere hablar, salvo la minoría silenciosa. Si no se asume la responsabilidad, bueno, individual. El sistema, como somos nosotros, si no asumimos la responsabilidad individual y colectiva, nosotros seremos autores, coautores, por dejadez de lo que pasa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver. Vamos a la calle y vamos a un sitio, a un pueblo pequeño de aquí. Estos muchachos son en la ciudad, en Madrid. ¿Qué encuentra usted qué se encuentra por la calle? Encontramos papel tirado, toda la porquería que produce el individuo va a la calle. Ni se ordena, lo cual hace aumentar la entropía, que no es una fuerza, sino una tendencia. Entonces, el desorden que creamos, no hay que olvidar que cada individuo de una ciudad como Madrid produce un kilo de desperdicios por día. Desperdicio, un kilo. Que cada coche que funciona produce, cada 1000 coches producen del orden de 32 toneladas querido, de dióxido de carbono. Y consume en un día el oxígeno que un hombre consume en un año. Tú eres un genio. Vamos, minoría. Os propongo que escuchemos un ratito las minorías. No, venga, la minoría silenciosa no solo tiene derecho, sino la obligación. El representante de la minoría silenciosa. Te dejamos que hables, pero del apocalipsis, no de las minorías. Católica, fea y sentimental. Y sentimental. Ya lo has dicho, di algo nuevo. Entonces yo debo decir que la ideología apocalíptica es la ideología de los pobres
frente a los ricos, la ideología de los analfabetos frente a los sabios, la ideología de los jóvenes, la infantería, los infantes, frente a los viejos, la ideología de las mujeres frente a los machos. ¡Qué soberbia! ¡Dejadme hablar! Ya habéis hablado todos vosotros. ¿Qué va? Entonces, esta ideología, esta maravillosa ideología apocalíptica, esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar. Por eso. Con esa prodigiosa. Esa visceral ideología materialista, positivista, horrible. Nosotros somos los representantes de todas las religiones. Ocasiones había un maravilloso fundador que era Cristo, que era un Cristo judío. Yo digo lo siguiente, ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo horrible, verdaderamente horrible. Cortamos. Déjame hablar de eso. No, ese mira, horrible no mundo, ese horrible mundo positivista. Ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber, nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros los ofendidos, que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Mario Satz. Yo le quiero dar la palabra, déjame darle la palabra. Pues dale la palabra. Mira, yo llegué en avión, llevo suelas de goma, calcetines de plástico. Estoy hoy, mes de octubre 89, lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los seres éxticos que llegan de tener marketing, va a fundamentar pero una religión. Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo lo decidí en un padre. Pero yo soy de Marruecos. Sí. Y yo nací en Orán. Cuidado con la mesa. En África. De padre húngaro y madre inglesa. Y escogí de ser español. André Balbi. No te veo más, vas a pasar la pelota a Mario Sanz. Mario Sanz tiene hablar, que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa. Fernando, que marca Fernando, te vas a cargar la mesa, por favor. ¿Qué es? Te vas a hacer daño. De acuerdo, Fernando, Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sanz, corta el micro. Déjame hablar. Por favor. Para darte razones, no te dejaré hablar. La minoría silenciosa no se deja hablar, porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. Qué pena que no, Fernando, Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sanz. A ver, venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Mario, yo creo que venga, el próximo Fernando, programa, vete a realmente te tendremos ruego, que ir a una hora de teatro, ¿no? Mario, sí, te ruego una cosa. Tú, que eres de nosotros todos, el que mejor sabe de las fuentes y las raíces de lo que ha permitido nacer a civilizaciones judeocristianas y todo lo que va después. ¡Viva el judeocristianismo! ¿Cierto o no cierto de que en cada ciclo circádico, un día, cada año, cada ciclo planetario, hay un reflejo de este equilibrio entre la clemencia y el juicio, la ley y el deber,
de Keter hacia Malkuth en los árboles sefirióticos, existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos. Déjame bien. Me gusta Mario, que por favor, dices. Ibas a decir algo, ¿no? Supongo que habrás perdido el hilo como todo el mundo aquí. No, lo que me gustaría ya he dicho no, yo que el apocalipsis era arrabal. Me gustaría aprovechar que se ha ido ahora. Ser ecológico y sensible al diálogo, ¿no es cierto? Aquí somos convocados varias personas y creo que todos tenemos derecho a hablar y encauzar. Después de todo esto es una tribuna didáctica y no tomo esa palabra en un sentido, en el mal sentido, sino en el buen sentido. Sigo lo que dice André, yo creo que está en cierto modo relacionado con lo que comentaba Félix a propósito de los ciclos y de lo entrópico y lo negentrópico. Probablemente nosotros tocaríamos esas cajas que tienen la calavera de electricidad y que no podemos tocar porque sabemos lo que produce. Si hubiera un proceso de, si el sistema empleara señales de peligro, que fueran lentamente incorporadas, como ciertos animales saben cuáles son sus zonas de peligro. Eso, en condiciones óptimas, suponiendo que nosotros podemos dirigir todo nuestro destino. Y aquí hay una pregunta que yo no sé si se puede contestar. Por ejemplo, no sé si el avión no estaba previsto, puesto que estaba previsto el hidróxido de aluminio en las selvas. No sé si no estaba previsto que se destilase la gasolina del petróleo. ¿Me explico? Es decir, que eso forma parte de un proceso que yo personalmente, siguiendo el par de Chardin, veo como de transparencia de la materia. En la medida que la Tierra se vuelve cada vez más transparente, los peligros son más claros. Y si son más claros los peligros, también son más claras las transparencias. Y ahí viene justamente el aspecto en el cual yo coincido con Félix, y probablemente también con lo que dijo Fernando en un principio, que nos acercamos a una edad de oro si queremos. Sí. Exactamente. Si queremos. Así bueno, es. Si damos respuestas. Sí, sí, así. Sí. Yo espero que, abrir es que en el fondo quizás sí, las profecías tienen yo diría que dos signos en cualquier caso. Uno que es el cumplimiento y en ese sentido es el anuncio de antemano de lo que puede ocurrir, pero hay otro valor más reconocido de las profecías que es precisamente la profecía que se da para que no se cumpla. Y en todo caso, si son profecías de las que se van a cumplir, posiblemente no apuntan a un destino fatal, sino a un posible destino. Es decir, las cosas se nos dicen y se nos dicen con antelación porque existe la posibilidad de que actuemos sobre ellas y cambiemos ese destino. De lo contrario, no tendría sentido la profecía en sí. Es decir, puede haber un apocalipsis, pero puede no haber un apocalipsis. Tiene el valor de la advertencia. Bueno, exactamente, es una advertencia. Fernando, nosotros, yo preparé dos citas, me gustaría decir aquí, una de ellas que leí justamente en el libro este de Eco, que estoy leyendo, El péndulo de Foucault, que me pareció brillante, es de Stanislaw Lem, un autor de ciencia ficción polaco, que dice, no esperéis demasiado del juicio final. En Solaris. Me parece una frase extraordinaria. La segunda es de Canetti, que dice, los muertos viven de juicios, los vivos viven de amor. Claro. Si fijaos qué relación existe entre el juicio de los muertos en Egipto, qué relación existe entre el juicio final y el apocalipsis. Por lo tanto, hay algo más que el juicio, que es analítico, que corresponde a la diagnosis que hacemos de lo que vivimos, sí, hay la posibilidad de enmendarlo a partir de una conciencia cósmica, de una conciencia cosmológica que haga de la Tierra algo vivo otra vez. Porque lo que no dijimos es que la partición infinita de la Tierra, lo objetivo y la basura, nace de creer que la Tierra es ajena a nosotros. Isidro, bueno, Isidro había pedido la palabra, hay por favor, y luego Campillo. No estoy de acuerdo. Qué mala suerte tengo. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que dices. Siempre hablamos por de acuerdo. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que dices. Luego lo a pesar de que mi Isidro, mujer no. está bueno, hay, enamorada hay un, de tus aquí insultos. Se ha tocado un tema que evidentemente, guiados por el sentimentalismo no del hombre, de querer de alguna forma evitar que el mundo muera, nos estamos olvidando de un hecho importante, y es la propia doctrina del apocalipsis, que yo resumiría de alguna forma así. De la misma manera que el hombre muere, y eso es incuestionable, es decir, incluso eso lo tenemos asumido todos, tú morirás también. De la misma manera que el hombre... No, porque no tiene micrófono, sigue hablando. De la misma manera que el hombre muere, el mundo también morirá alguna vez, algún día. Y de la misma manera que el hombre tiene una edad sobre la Tierra, el mundo como macrocosmos también tendrá una edad en la Tierra, y de hecho la tiene,
y hay muchas tradiciones, las hindú, la hindú y la cristiana incluso, que marcan una edad para el mundo. Entonces, de tal forma, nosotros no podemos pensar en una vana creencia de que el mundo se puede salvar ad eternum, que alguna vez esto no se va a terminar. Evidentemente el mundo se puede terminar. No se puede confundir el hecho de que el mundo se termine mediante una degradación o el mundo se termine como terminaba el hombre del paraíso, con un sueño. Tú eres demasiado racionalista, querido amigo. Campillo, querías decir tú. Que eres sí. demasiado racionalista. Campillo también es demasiado racionalista. Creo que no tiene micrófono, o sea que sí. habla. No, puedes. Pedimos una cosa, los lo que yo veía. Tú habla. Tú vete hablando, hablamos los dos. Tú vete hablando, no se te oye. No, el problema. Habla de Campillo, sigue. De los anarquistas. Sí. El problema es. Lo que quería decir es lo siguiente. Yo creo que la visión de Teilhard de Chardin tiene un... ¿De quién hablas? De un amigo mío. De Teilhard de Chardin tiene un... Para mí presenta un problema muy grave. Es decir, que a mí, gente, personas que piensan profundamente en lo espiritual, hablen espiritualmente de ello, me parece maravilloso y es una ayuda para mí. Pero gente que utilice conocimientos científicos que son siempre reducidos... pequeños, criticados permanentemente y constantemente, lo utilice como apoyo de sus ideas espirituales, me parece poco serio. Entonces, el padre Teilhard de Chardin, que es un hombre genial... Yo no hablo de él como científico, sí, para mí es un poeta. ¿No? Que como lo que no puede hacer es coger el punto omega y todo eso, es una elucubración muy bonita, pero que no tiene fundamento ninguno. Si él tiene tanto fundamento como el Apocalipsis. No, sí, eso. Pero el Apocalipsis tiene una importancia que es la siguiente, que el Apocalipsis es eterno en el sentido de que cada día hay un Apocalipsis. Sí, ¿por qué es nuevo el Apocalipsis cada día? Porque cada día hay un Apocalipsis, nos acercamos a ella. Estamos siempre al borde del destino. ¿Quieres que te diga una cosa? No cada día, cada hora hay una iluminación crística. Pero yo lo que digo es que eso sucede... Además, desde el punto de vista físico, de lo más bajo y material. No. Y entonces es normal que el Apocalipsis sea, con todos los respetos, un libro de actualidad cotidiana. Es cotidiano. No, no es nuevo, claro que es cotidiano. Claro que lo es. Pero tiene al mismo tiempo hay que. Bueno, al mismo tiempo hay que ver lo siguiente. Que no me dejan hablar. El fin del mundo, desde el punto de vista de la física, es posible. Claro que es posible. Posible. Es probable incluso, pero al mismo tiempo hay posibilidades de no escapar a ello por dos cosas. Con una toma de conciencia del peligro y una nueva era de conciencia de los hombres que puede surgir del mismo peligro, es decir, el hombre es capaz del mal sacar el bien, claro. Entonces de la misma conciencia del peligro puede haber una conciencia de necesidad de frenar las cosas extremas y intentar encontrar soluciones. Y eso tendrá dos efectos, a mi modo de ver. Uno, frenar acaso la destrucción de este pequeño planeta que es en el que vivimos y que es muy bonito a pesar de todo. Y segundo, cambiar la mentalidad de los hombres, dándoles un nivel de lo que llamas tú de espiritualidad, y yo llamo en cierto modo de moral y conciencia del ser, que sería muy importante para salvarnos a todos. Campillo, salvarnos de todo punto de vista. Racionalista. Soy André. Solo racionalista y además me llamo López, que es lo más horrible que supongo. Queridos, nos vamos un poco lejos de la realidad. Queridos, la gente que nos escucha está viviendo problemas directos. El Apocalipsis a veces es una factura que no se puede pagar y en nombre de la cual se están haciendo animaladas que sumándose estropean el planeta. Hay un problema. La conciencia de la suma de las acciones particulares escapa a todo el mundo. Cada uno cree que se puede salir de la raya sin que afecte a los demás. Pues lo siento. El Apocalipsis es la suma de los fallos individuales que tenemos. Además de esto, creo que en la dirección de Campillos, en la dirección de Mario, en la dirección de él, el espíritu, la ética y la moral son conciencias que una vez aplicadas, no modifican el universo. No estoy de acuerdo. Una moral modifica el universo porque tenemos una tecnología que es la manipulamos. Una cosa es la tecnología que no se puede pedir al saber científico. Estamos de acuerdo los dos. En ningún momento que sea una moral...
Y es gracias a una moral que podemos utilizar de un modo correcto. Bacon dijo una cosa. Tú antes has hablado todo es posible, de, no todo está de dos cosas diferentes. Dis que cosas. Ha sido la depredación y lo que yo he dicho al principio, la devastación. Sí. El problema no es la depredación del hombre. No, el hombre ha sido, el hombre antiguo ha depredado por la naturaleza, pero nunca la ha afectado directamente. Mientras que en este momento la devastación. No estoy de acuerdo con tu cuantificación. Dejar hablar a la minoría. Un señor que hace. Campillo, deja hablar. No dejo, soy autoritario al máximo. No es una diferencia, perdona, Campillo. No es una diferencia cuantitativa. Es una Campillo. Diferencia cualitativa. El hombre actual explota la naturaleza. No, el hombre antiguo no lo explotaba. Sí, estoy de acuerdo, pero la explotaba también porque vivía de ella sin tener. No tenía la mentalidad que tiene el hombre actual. Es una relación natural. Pero esa era una relación natural. Acá estamos hablando de una deformación cultural que se sentía. El hombre, la naturaleza, el hombre es la técnica. Bueno, ya no digo nada más. Ya sabéis que Fernando Rabal no tiene nada que ver con lo que dijo. Las significaciones que son con la muerte. El hombre, al intervenir. No vamos a ver si depredador, no, le interviene la naturaleza. Sí. Con su músculo, el fuego no podía hacer mucho daño. Pero con energía nuclear sí. Claro. De forma que el cambio. No, pero hay, Campillo, hay el hombre antiguo tiene una mentalidad, por ejemplo, de pasar por la naturaleza, incluso sin dejar huella. Y ese hombre respeta la naturaleza en su humildad. Mucho más que el hombre es que era fruto del racionalismo. Es que tenía una moral adecuada, queridos que no había una. Oye, estamos ante un fracaso cultural. Esa es una visión nostálgica. Pero en ese sentido... Entonces, la modificación tiene que ser global. Se han mezclado cosas sí, pero lo dijo André con una claridad. No habéis corregido. Había menos hombres y había más tierra. Esto no es una charla sobre el apocalipsis, es una charla apocalíptica. Por favor, de uno en uno. Mario, ¿qué estabas diciendo que no se te ha oído? Demostramos que la apocalipsis somos nosotros. Sí, míranos. Pero eso es cierto. ¿Qué vas a decir, Mario? Yo quería un poco. Conformista. No se le oye, sigue, Mario. Soy demasiado. ¿Sí? Quería decir simplemente hablar, que la. Querido amigo. Es que cómo se compra una manzana, que hay un gusano mujer, dentro, se compra el gusano mi también. Mujer te admira, pero eres. Déjame hablar a la minoría. Méteme en una obra de teatro tuya, Fernando. Hazme favor, llévame como actor. No. Para reventarme mejor ocho minutos fondo, para hablar del apocalipsis. Sí, por favor. Venga, Mario, a ver si eres un buen actor y consigues amigo, hablar aunque te interpele. Tú comprenderás, Fernando, que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. No me dejan hablar. Que yo quiero decirte algo para tu tranquilidad. No te dejan hablar, pero se te escucha. ¿Por qué no me dejan hablar? Porque se te escucha. Yo estoy diciendo las cosas más importantes. Yo estoy diciendo una cosa. Bueno, hay amar una cosa a Dios sobre muy cosas, importante que has dicho sobre el profeta y la ellos vienen con historias no solo tiene materialistas, el otro, sino que además es que testigo de la época para que cambien las cosas. Los profetas, del Antiguo Testamento, sí, son hombres que van a luchar contra la implantación en la mayor parte de los casos de los reyes como poder gigante nuevo. ¿Por qué haces y entonces Castillo? Sí, Campillo, estás haciendo una interpretación marxista de... Exactamente. Pero es lamentable. Fernando Arrabal. Entonces el profeta, es el espíritu profético del hombre que denuncie las cosas diciendo lo que es el futuro, pero es lo que hacen los ecologistas en gran parte. Bueno, sabes son que los no profetas. Me dejan hablar. Ya lo sé, pero es que estás... Siéntate. Siéntate aquí. Entonces, los ecologistas actualmente son, en cierto modo, profetas de lo que puede pasar. Pero profetas no en el sentido de que anuncian la desgracia, sino que denuncian y se la movilizan, situación. Y se movilizan. Claro, claro. Y se movilizan. Son es héroes el caso modernos. De los profetas. Exactamente. Son héroes modernos. De exactamente. En definitiva, son anunciadores de un futuro posible. Anunciadores de un futuro posible. De una nueva conciencia. Es decir, se podría la profecía se podría anunciar de otra manera. En el supuesto de que la tendencia sea esta, este sería el destino, este sería el desenlace. Pero si tú quieres evitar, si tú quieres evitar el futuro, tendrás que actuar sobre el pasado o sobre el presente. Y ya está. Ese es el valor disuasorio. Es decir, una
razón razonable. Exactamente. Y no razonantes. Campillo puede hablar. Sí, yo creo que estamos... Sigue hablando. Lo que pasa que... Soy demasiado no se le oye ese bien, por favor. En todo este proceso apocalíptico, y que antes Isidro al principio ha hecho una denuncia perfecta de lo que puede ser la bestia, es decir, encarnada en el sistema. El sistema tiene múltiples formas de actuación, y una de ellas precisamente, o un conjunto de todas ellas, trata o procura precisamente el que no seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Actúa como una especie de tela que vela la realidad. Y esta noche, que estamos hablando del apocalipsis, ha resultado una tertulia un tanto apocalíptica y no ha faltado la bestia encarnada en Fernando, evidentemente, porque él ha actuado como una especie de pantalla que ha querido impedir que hubiese claridad en la exposición y en la comprensión de todo ello. De manera que, Fernando, creo que no ha pasado nada que no te hubiera que ocurrir. Está todo dentro de sus cánones. Oye, incluso tú has elegido 7 contertulios esta noche, cuando habitualmente traes 6. Déjame hablar. Porque 7 es el número que expresa la obra culminada, la obra terminada, y en consecuencia se podría pensar que es la obra que llega a su apocalipsis, porque ha acabado ya. Bueno, quedan unos minutillos. Cuando era niño, aprendí el apocalipsis porque un abuelo me dijo: si meas contra el viento, te mojarás los pantalones. Y el apocalipsis es que todos nosotros estamos meando contra el viento. Nos estamos mojando los pantalones. Hay que entregar información, conciencia, respeto, responsabilidad mutua. No hay nadie que pueda existir sin los demás. Creo que no se ha insistido lo bastante en que somos todos cómplices, estamos casados, todos, se ha insistido, yo creo que se ha insistido suficiente, y estamos de acuerdo. Por supuesto, lo que pasa es que quizá lo que realmente necesitaríamos los seres humanos no es más información, sino más silencio. Porque precisamente si de algo hay inflación, si de algo hay exceso, es de información, de tenernos la mente ocupada en miles y miles de detalles, porque precisamente eso forma parte también de las estrategias del sistema que tratan de no hacernos caer en la cuenta de que estamos viviendo unos momentos cruciales, que tenemos el destino en nuestras manos y que para poder conocer y elegir ese destino necesitaríamos despertarnos ante él, y algo quiere que no nos despertemos, y por eso existe el ruido y las noticias sin parar. El caso es tener la mente ocupada, para no dejarnos pensar. Y Fernando Sarrabales, que no nos dejan tampoco centrarnos. Esa es una estrategia clara del sistema que queda igualmente denunciada. Hay dos modos de impedir que la información o que el saber o que la conciencia llegue. Uno de ellos es la censura, que aquí se ha conocido en el pasado. Y otro de ellos es una información excesiva, masiva, que te ahoga. Excesiva. Y manipulada. No importa que sea manipulada, la condición. Lo que pasa es que la censura, entendida en limitación de información, todavía te permite el viaje interior. Sí, pero hay una cosa, es que la masa puede ser la gran catástrofe de la inundación de información, solo puede ser anulada con una conciencia crítica capaz.